Estamos de regreso aquí en la octava, en el 88.1 de frecuencia modulada, en su canal 8.1 de televisión abierta y, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. ¿Quién no ha escuchado hablar del Santo, de Blue Demon, de Mil Máscaras? Un poco más acá el Dr. Wagner, por supuesto también Atlantis. Personajes que marcan de una u otra manera nuestra cultura. La lucha libre mexicana, que va más allá de un simple espectáculo, va más allá de un simple deporte. Para analizar a fondo precisamente qué significa la lucha libre en nuestro país, cuál es el impacto que tiene culturalmente, cuál es el vínculo que la hace tan, pero tan mexicana, se encuentra con nosotros un experto en la materia, el doctor José Ángel Garfias, profesor e investigador de nuestra máxima casa de estudios de la UNAM. José Ángel, gracias por estar con nosotros. Pues un gusto, y sobre todo hablar de lucha libre es doblemente un gusto. Sí, un espectáculo que cuando uno va a la arena se transforma. Uh-huh. Tú ves a la gente que está en la arena, grita, se apasiona, se pelea con los luchadores. ¿Hay una empatía natural entre el mexicano y la lucha libre? Uy, por supuesto. Es un tema de los que hemos trabajado en investigación. De hecho, actualmente tenemos un taller de apreciación de lucha libre ahí en la UNAM que tocamos todos estos temas. Sin duda hay una base antropológica fundamental, uh-huh, la lucha entre el bien y el mal, que de alguna forma tomamos partido en todas nuestras decisiones, ¿no? En la política, en los cómics, en el deporte, ¿no? Y en el caso de la lucha libre, pues cobra mayor simbolismo con esta división entre rudos y técnicos. De entrada uno ya sabe a qué va la lucha libre, con uno de estos dos bandos, ¿no? Apoyar al técnico, a ver si hace bien su ejecución, o con el rudo, que rompa las reglas, que surja toda esta maldad. Entonces, es una cosa increíble la lucha libre. Hablando de este simbolismo, José Ángel, que nos mencionas del bueno contra el malo, ¿cómo se va definiendo? ¿Cómo surge la lucha libre en nuestro país? ¿Cómo va marcando su derrotero? Pues vamos a ubicar ese origen con la lucha libre norteamericana, ¿no? Vamos a ponernos en ese esquema. Pensemos que el espectáculo del hombre fuerte, el espectáculo del hombre contra los osos y estas demostraciones de lucha grecorromana son del siglo XIX, pero Estados Unidos las retoma para caravanas donde viajaban, y entonces se volvía tan popular esta lucha entre combatientes, como pelea callejera, el Street Fighter, que se daba en aquellos primeros años del siglo XX, que poco a poco se fue tomando los espacios del box, los rings, las arenas, y entonces se volvió ya una cuestión de hacer enfrentamientos cotidianamente. En el box tenemos que pensar que hay campeonatos, algún juego, pero ¿cómo le haces para hacer una lucha cada semana, no? Claro. Tienes que crear bandos, buenos, malos, y en Estados Unidos, en la década de los 20, surge el Hell y el Babyface, que aquí lo traducimos como el rudo y el técnico. Uh-huh. Se habla mucho de Salvador Lutterot, que va en aquellos años a presenciar una de estas funciones de lucha libre norteamericana en el sur de Estados Unidos, y se toma ese modelo de lucha con hombres fuertes, bandos, y se lo trae como empresario aquí a México en lo que celebramos como el aniversario de la empresa, ¿no? Del Consejo Mundial de Lucha Libre en 1933. Por eso se habla mucho de estos 86 años de lucha libre en nuestro país. Entonces, lo demás ya fue tropicalizarlo, transculturarlo. Clásico. Y agregarle la máscara, ¿no? Oye, eso precisamente, porque a eso iba también. Lo traes de Estados Unidos. Uh-huh. En Estados Unidos, a últimas fechas ya vemos más enmascarados que provienen precisamente de México, pero no es común ver al luchador norteamericano enmascarado. Así es. ¿Por qué la máscara en México? Curiosamente, ahí aparece un luchador norteamericano que la maravilla enmascarada, uh-huh, Cyclone McCain, que viene, porque hay que entender que cuando se promociona lucha libre en esos primeros años de los 30, pues era traer luchadores importados, ¿no? La principal, norteamericanos. El único mexicano era Jackie Joe, que era, digamos, el héroe, ¿no?, de México. Pero eso fue creando un semillero de luchadores mexicanos. Cyclone McCain con la máscara la retoman otros luchadores como el Murciélago Velasco. Uh-huh. Personajes como el Cavernario Galindo, que sin máscara lució muy bien un personaje, y ni qué decir del Santo, ¿no?, que poco a poco se fue posicionando. La máscara fue ese elemento circunstancial que trajeron, como un accesorio más, como podría ser una banda, uh-huh, una playera o algo, pero esa máscara cobró importancia porque se le fueron agregando colores, tonalidades, texturas,
y toda la parafernalia que vemos en las actuales máscaras, ¿no? Unas muy llamativas, volador, misterioso, rey misterio, místico, carístico, uf, toda una gala de personajes creados a partir de esa prenda que se volvió icónica. Los mexicanos la toman, inclusive se vuelve el objeto más importante, la lucha de máscara contra máscara, más allá que los campeonatos, que la cabellera, y se adopta como algo muy mexicano. Como cualquier otra tradición, cultura, gastronomía, nuestros tacos al pastor, derivados de los tacos árabes, y le damos un estilo propio, ¿no? Entonces el turista viene a comer tacos al pastor. Hay lucha libre en varias regiones del mundo, pero el turista viene a ver lucha libre mexicana, porque tiene un estilo propio. Ese punto también es muy importante, el estilo de la lucha libre mexicana, que es más acrobático, es más de vuelos, pero también hubo una época donde era a ras de suelo, ¿no? Sí, sí, ha evolucionado, ha tenido sus ritmos. En esa época a ras de suelo, estamos hablando de la lucha de los años 70, 80, en el toreo Cuatro Caminos, sí, y demás, ¿no? Figuras como Carneque, el Perro Aguayo, ¿no? Sí, sí. Una época maravillosa. Una época maravillosa, ¿no? Sin duda, todos los que tuvieron la oportunidad de ir al desaparecido toreo Cuatro Caminos. Entonces, era una lucha a ras de lona, donde el físico de los luchadores no era tan pronunciado, de hecho eran de más robustos que los actuales aéreos, y entonces era gran parte de la lucha, hay que entenderla como un ritual que se hace en ciertos tiempos y que ya tiene ciertas reglas, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista antropológico. Entonces ese ritual implicaba muchos momentos para hacer lucha a ras de lona. Todo lo que se desenvolvía, a veces la rudeza, a veces... los vuelos, que eran muy pocos en aquel entonces, pero era pura ras de lona. Va evolucionando el físico de los luchadores, ¿por qué no decirlo también? Los anabólicos. Sí, claro. Y algunas otras elementos que aparecen. Y tenemos un perfil de un luchador más atlético, pero a la vez delgado, que tiene muy marcados los músculos y que se presta mucho para el vuelo. Entonces, hoy en día hasta esa lucha lleva sí parte de ras de lona, dependiendo también qué empresa, pero mucho hoy en día es desenvolverse aéreo, ¿no? Y eso gusta mucho a la gente, y, claro, pero va a crear un estilo propio, aunque en Japón y otras empresas hay lucha aérea, esta tiene un ritmo y sello particular. La identidad con las clases populares de nuestro país, porque tú corrígeme por favor, me da la impresión de que desde su inicio fue un espectáculo para cierto sector de la población que lo asumió como tal y de donde incluso surgen muchos de sus principales protagonistas. Sí, claro, por supuesto, desde Estados Unidos en estas caravanas, en este toque popular, obviamente en el contexto económico que se vivía en México en los orígenes, pues no daba más que ocupar algún teatro de barrio o una carpa, o en este caso la Arena Modelo, donde empezó, y ahí hacer funciones. El propio contexto te lo llevaba a hacerlo popular, ¿no? Cobrar entradas económicas y hacerlo de interés de esas... ese tipo de público. Pero bueno, obviamente ha avanzado esto y hoy hablamos hasta de lucha VIP, lucha elite, ¿no? Que hasta... se han cambiado muchas cosas, ¿no? Exacto, las actuales arenas, ya inclusive piensa en una zona tipo lounge, donde hay un bar, ¿no? La Arena México tiene una zona de ese tipo, y arenas pequeñas que también tienen esa, ese espacio, ¿no? Entonces hay un nivel que va desde la lucha popular, que hay que decirlo, todavía conserva precios muy populares, en gradas, pero si uno va hasta primera fila, pues bueno, uno encuentra precios, ¿no? Digo, de lo más caro que uno puede ver aquí en México es la Triple Manía, ¿no? Que tiene costos de 4,000, 7,000 pesos. Está más basada en la lucha norteamericana o en la organización norteamericana. Completamente, ¿no? La Triple A cuesta mucho distinguirla entre lucha libre mexicana o norteamericana, copia mucho del estilo norteamericano, sobre todo en su narrativa. Micrófono, duelos, aventarle clips, crea rivalidades mucho fuera del ring, ¿no? Sino que pensarla como retos frente a la cámara, y ese esquema, digo, genera un negocio, porque obviamente lo es, la AAA, pero creo que pierde muchos rasgos de lo mexicano si somos puristas con esto, ¿no? Al hablar de que la lucha libre se convierte en una opción para gente que en un momento dado, como el box, por ejemplo, gente que viene de barrio, que viene de muchos lugares en donde tal vez las posibilidades de desarrollo no son las mismas que en otro, ¿la lucha libre se convierte en esa opción? No, curiosamente la lucha libre es un entorno distinto. El boxeador sí sabe que si entrena se rifa, y tenemos todos estos casos de del Púas Olivares, ¿no? De gente de barrio que diciéndole, tú mientras seas entrón vas a salir adelante,
Julio César Chávez también. Sí, claro. Pues esa filosofía, ¿no? Y el box es muy disciplinado, ¿no? Para los que lo quieren llevar a cabo. Y entonces el box sí plantea ese esquema de salir adelante, porque aparte en el box si se triunfa, el sueldo es muy bueno. Sí. En el caso de la lucha libre, es algo más parecido a los toros o al automovilismo, donde tenemos casi casi suicidas en potencia. O sea, el luchador siempre dice que sabe cómo va a subir, pero nunca cómo va a bajar. Y entonces es un entregarse al público, o sea, es saber que a lo mejor esa puede ser la última lucha de la vida, y entonces con eso se queda. Si en el camino puede ser que salga adelante, pero la lucha libre es más terapéutica que económicamente. En entrevistas que hemos hecho con luchadores hay eso, una pasión, un compromiso con el público, que el simple hecho de estar ahí, sentirse ídolos y estar adelante entre esa afición y la ovación, es algo maravilloso. Yo en algún momento también practiqué lucha libre y hice algunas luchas de barrio y es una sensación hermosa. Y eso es lo que pasa con la lucha libre, no tanto querer salir económicamente, pero creo yo que la lucha libre permite sacar muchos traumas, frustraciones. A esto va también cuando te pones la máscara. Pasa con la gente. Tú vas a la arena, te pones una máscara y te comportas de una manera diferente a como lo harías fuera de la arena, ¿no? Exactamente. El boxeador sigue siendo el boxeador. Sí. En su oficio, en su profesión, concentrado, pero es él y su nombre. Con la máscara completamente cambia la personalidad. Y si alguna vez conoces a un luchador sin máscara, es otra persona. Sí. Completamente. Sí, sí, sí. ¿Sabes a mí quién me tocó en una ocasión entrevistar? A Mr. Águila. ¿Cómo no? Estaba en el Arena México. Y me llamó mucho la atención y se lo comenté. Él en el ring era de gestos, gesticulaciones, gritos, el cabello pintado. Uh-huh. Pero fuera del ring, hasta su tono de voz era bastante modulado, sereno. Era otra persona completamente. Completamente. Cambias con la máscara o aún sin ella, asumiéndote ya en el rol de luchador, es otra personalidad. Generalmente los que están arriba del ring con esa personalidad, abajo son muy tranquilos, son gente muy pasiva, muy callada, muy sensibles, inclusive luego son muy llorones, ya cuando platicas con ellos y estás con luchadores, son sensibles, son hombres sensibles, que creo yo que el luchador tiene esa parte sensible para poder interpretar su personaje. Camadas familiares incluso. Por supuesto, también es todo un tema de las dinastías en la lucha libre, como se vuelve una parte del oficio, como tenemos zapateros, uh-huh. gente que trabaja esto milenariamente, los luchadores también tienen esta parte importante. Y bueno, los que son hijos de luchadores, pues prácticamente tienen esa opción y otra, ¿no? Pero si es esa, siempre dicen los papás que no quieren que su hijo sea luchador, pero a la mera hora tan orgullosos de que porte el nombre, ¿no? Y tengan a su junior y todo eso. Entonces, es también un asunto de familias, así como tenemos artesanos familiares, los luchadores vienen a hacer algo parecido. Es una profesión demasiado dura, es decir, me refiero al ejercicio, a la preparación, porque no cualquiera se agarra, el que sabe subir un ring, tú lo sabes uh-huh. mejor que yo, te vas a aventar de una tercera cuerda a otro lado, encima de otra persona. No es una cuestión sencilla, necesitas una preparación. Eso explica dos cosas, que no haya tantos gimnasios de lucha libre. O sea, uno va a hacer CrossFit o encuentra ofertas hasta de taekwondo, karate, box, ¿no? En varios espacios. Pero cuando uno pregunta por un gimnasio de lucha libre verdadero, hay muy pocos. Hay algunos cuantos, el Hamlí, el Jordán, el propio de la Arena México. Y cuando uno va a esos gimnasios, hay algunos chavos y a veces no hay nadie, porque los entrenamientos son muy severos, muy, muy severos. Lo que entrena un luchador es condición, principalmente, para poder aguantar todo ese performance que se hace con la lucha libre y soportar el dolor, que creo que ahí está la parte terapéutica. Un entrenamiento de lucha libre te entrena para soportar el dolor. Y ese dolor va en todos los sentidos. Un dolor para recibir los golpes, preguntan, ¿la lucha libre es falsa? ¿Sí se pegan? Hombre, pues claro que se pegan, o sea... José Ángel, dame un momentito nada, vamos a hacer una pausa y regresamos precisamente con ese punto. Si es un deporte, si es un espectáculo, todo ello, ¿te parece? Claro que sí. Vamos a hacer una pausa, por supuesto, aquí en el espacio de Ricardo Rafael y regresamos con mucho, pero con mucho más. No se vaya. Hola, soy
Martinillo de Joya 93.7. Te invito a que sigas siendo La Octava. Paco Ortiz Pinchetti. Para el reportero común, para el periodista, para el editor, para el articulista, pues está de la situación, creo que muy difícil, de cierta forma de censura, dadas las circunstancias que obligan a los medios a tomar cierto comportamiento. Su única salida, desde su punto de vista, es alinearse a un gobierno nuevo. El mejor análisis de los temas públicos. Los periodistas. Lunes a viernes a las 18 horas. La Octava. Este 2019 nos volvemos a sumar. Yo enseñé a 60 mujeres a sacarse partido. Yo voy a dar clases de tejido en línea. Voy a dar 3 serenatas por videollamada y donar lo que gane al Teletón. ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti qué te gusta hacer? ¿A ti qué te gusta hacer para apoyar a los niños de Teletón? ¿Qué tal? Los saluda el comandante Hernández. Esto es REC, Reporteros Ciudadanos de los Supercívicos. Este es un programa de televisión que no debería de ser de televisión, porque prácticamente todo el contenido que sale de aquí está hecho en celular. Cuéntanos su historia y nosotros nos vamos a encargar de hacerlos famosos. El bote que está ahí, los policías me dijeron que ya tiene reportada la alcaldía. Su banqueta está muy resbalosa, entonces le vamos a poner estas lijas para que la gente no se vaya a romper la madre, ¿no? Porque su Barbie, Ejército de Oriente, siempre está lleno de caca. Este es Ejército de Oriente, ya había reportado que aquí se inunda seguido. Aquí no hay cámara, ni micrófono, ni maquillaje, sino simplemente historias reales de gente real que busca solucionar problemáticas de su comunidad. El día de hoy vamos a buscar esas banquetas que han sido invadidas por la gandallitis y vamos a tratar de buscarles un remedio para curarlas. ¿Estás arrepentido de haberla regado con alguien? Quiero terminar un problema con mi hermana. Quiero que todo esté bien, ya que nuestra familia se separó hace 10 años. ¿Deseas hacer el orgullo a un lado y recuperar a esa persona que tanto amas? Que la quiero mucho. Que necesito estar con ella para sacar adelante a nuestra hija. Reconciliaciones es el espacio perfecto para que esa persona regrese a tu lado y obtenga su perdón. ¿Por qué no estar con la familia? ¿Por qué no disfrutarse? ¿Por qué no amarse? ¿Por qué no apoyarse? Llueva, truene o relampaguee, nosotros estaremos ahí para conseguirlo. Hemos llegado, hemos arribado, vamos a ver qué pasa. Esto es un detalle. Recuerda que cada una es muy especial, ya que realmente no sabremos qué sucederá. Ando buscando al dueño de mis quincenas. Busco a la dueña de mis quincenas. Busco al dueño de mis quincenas. Búscame a través de Facebook, Las Reconciliaciones de La Octava. Así que ya lo sabes, no te pierdas estas reconciliaciones aquí, en La Octava, por supuesto, por el 8.1. Gerardo Fernández Noroña. La gente de la derecha dice, dictador, hizo fraude. No, no es así. Él llevaba 13 años en el gobierno, siempre respaldado por su pueblo. Evo ya no está en la presidencia y desde ayer están matando a bolivianos, bolivianas, reprimiendo al pueblo. Es una rabia racista, clasista, feroz, infame, que debería erradicarse en pleno siglo XXI y que lamentablemente no es así. No toleran que un hijo del pueblo haya llegado a la presidencia. Yo digo, lo grave no es que haya un golpe de Estado, lo grave es que haya gente que lo celebre. Sin pelos en la lengua, éntrale sin miedo. De lunes a viernes, en punto de las 20 horas, La Octava. Soy Javier Pakusich, de Universal, y estás viendo La Octava. Con el perro aguayo. Con el rayo, con el perro, con... Estamos de regreso aquí platicando precisamente con el doctor José Ángel Garfias, profesor investigador de nuestra máxima casa de estudios de la UNAM sobre la lucha libre, como le digo a José Ángel, uno que está clavado con ese... ¿Cómo no? con ese tema. Te preguntaba esto de si es un deporte, si es un espectáculo, porque en muchas ocasiones escuchamos voces que buscan denostar a la lucha libre diciendo es un show, es un simple show, ¿no? Sí, de hecho, es polémico esta cuestión del deporte, porque uno entiende que el deporte está reglamentado, regulado, y hasta se habla de esta cuestión limpia en el deporte, cuestionable, ¿no? En el fútbol, en el box, en cualquiera, ¿no? Pero a fin de cuentas hay una comisión, reglamento, etcétera. En el caso de la lucha libre también lo hay.
un reglamento y unas comisiones que regulan esto, pero se fue más un asunto de agarrar eso y construir un estilo propio. Tiene sus reglas propias la lucha libre, pero son reglas no escritas, tiene su propio lenguaje, tiene su forma de interpretación. Entonces el aficionado de lucha libre va a haber una competencia, sí, pero de acuerdo a esas reglas, ¿no? Que salga bien la lucha, que sea verosímil, que se crea que haya toda esta cuestión, ¿no? Hacer la lucha es que funcione lo que está uno viendo ahí en el ring y que haya esta creencia, ¿no? Uh-huh. Pero eso implica también la preparación física. De ahí que esté muy ligada al deporte y que se regule a partir del deporte en la comisión de box y de lucha ahora nada más. En esta comisión donde tiene que haber una preparación, examen médico, licencia de luchador. O sea, no cualquiera puede subir a hacer eso. Claro. Se requiere un examen de luchador que periódicamente se hacen estas convocatorias. A lo mejor van 50, 60 aspirantes y solamente obtienen licencia 2 o 3, ¿no? De lo difícil que hay que cumplir requisitos, porque uno ve los ejercicios que desenvuelven los luchadores en el ring y no es algo que se haga por improvisación. Requiere una preparación atlética muy importante, que eso lo liga al deporte. Creo yo que más allá de deporte o espectáculo, el tema que lo engloba como es cultura. La lucha libre es un aspecto cultural, hoy en día un patrimonio cultural, que se revaloriza por eso, por todo lo que representa, lo que significa, y que tiene dentro de sí práctica deportiva y otro tipo de asociaciones y demás, ¿no? Y que nos dé identidad. Es increíble cuando vas a otras partes del mundo, la gente cuando se pone las máscaras lo vincula directamente con México. Completamente. De hecho, es una identidad muy propia, muy genuina, muy auténtica, que aparte tras de sí lleva buenos valores, sí. Porque siempre estos valores del luchador, habla de esta cultura del esfuerzo, de la superación, del héroe inclusive, uh-huh. De reconocer incluso al villano, al malo, en términos muy concretos de un esquema de valores muy bien establecido. Y yo creo que el luchador siempre nos deja muy bien parados en cualquier escenario, ¿no? O sea, en cualquier producto cultural que aparezca un luchador, creo que es una figura de respetar. Sí. Contrario a otros imaginarios que nos ubican con la corrupción, ¿no? El narcotráfico, otros temas, el del luchador nos da una imagen muy, muy buena. Positiva, ¿no? Muy positiva, también como el boxeador, que ahí ha sido un deporte en el que se ha tenido grandes campeones, pero en la lucha libre es algo inigualable, ¿no? O sea, se reconoce un estilo propio y aparte se reconoce como patrimonio cultural, hasta ahorita, de la Ciudad de México, ¿no? En este entonces que... Y aparte un día nacional de la lucha libre, que es el 21 de septiembre, uh-huh. Que de entrada ya da ese reconocimiento institucional y que ojalá se retome para que se extienda este reconocimiento de patrimonio hacia el país, claro. Y hacia el mundo completamente. José Ángel, el tema del cine. Uh-huh. El tema del cine. ¿Qué papel jugó el cine en la promoción de la lucha libre, en la penetración de la lucha libre? Muchas personas comenzaron a conocer la lucha libre a raíz precisamente de las películas, la época del Santo, por ejemplo. Había gente que creía que el Santo era un actor, sí. Incluso, ¿no? Que era un personaje ficticio como Batman o como Superman. ¿Cuál es el papel del cine y el vínculo con la lucha? No, el cine vino a cubrir ese espacio que la televisión pudo, pero no cubrió. En el sentido de que en un principio las luchas se televisaban, pero después las censuraron por violentas y quedaron fuera de la televisión por casi 30 o 40 años. El veto vino a mediados de los 50 y regresaron a televisión hasta finales de los 80. Entonces hubo un periodo en que lucha libre conocía quien iba a las arenas o quien veía películas. Y bueno, también lo que pasaba en prensa, ¿no? Y revistas. Pero entonces el cine construyó todo ese imaginario desde la primera película de luchadores, que es La Bestia Magnífica, que ahí tomó un esquema de luchadores más parecidos al box y todavía no se ve reflejada esta identidad. De hecho, esa película es más o menos, ¿no? Pero es un documental porque tiene escenas de la arena modelo, ¿no? Ajá. Entonces uno alcanza a ver eso que no se rescató y la trama es interesante también. Pero todavía no se ve la identidad del luchador, hasta que después vienen otras películas, el Huracán Ramírez ya con la máscara, las del Santo, ni qué decir, que hizo infinidad de películas, tirándole ya más al tema de superhéroe. Sí.
santo como superhéroe, santo peleando contra momias. De todo, ¿no? Contra todo, hasta Capulina peleó, ¿no? En una película. Y entonces, ya tiraba el luchador más como superhéroe, que después se fue a los cómics, ¿no? Las historietas del santo vendían millones de ejemplares. Mientras que hablamos de una industria del cómic norteamericana que produce títulos al por mayor, aquí los tirajes eran de millones y el santo salía 3 o 4 veces por semana, ¿no? Entonces, era toda una industria importante y el cine también construyó ese imaginario de la lucha libre. De hecho, mucho de la ambientación de música del santo se utilizó ya luego en grupos que tocan surf y que ligan mucho esa identidad de la lucha libre con el surf, ¿no? Por esas películas del santo. Y entonces va todo, ahora sí que en la cultura todo se revuelve, todo se remezcla, todo se reinterpreta, y es riquísimo toda esa producción cultural. O sea, claro. En el caso del santo, ¿sería la máxima figura realmente o la más mediática? La más mediática creo que sí, porque es conocido en todo el mundo, sí. Como luchador muy bueno, pero tampoco era el mejor luchador, ¿no? Por ejemplo, Black Shadow, que hay una lucha de máscaras entre ellos que de la década histórica, 50, ¿no? Histórica, sí, en la Coliseo. Sí. Híjole, yo creo que Black Shadow era mucho mejor que el Santo, más innovador, pero Santo tenía una proyección más importante respecto al personaje, más que a lo que es el desempeño, que también es parte del luchador ese carisma. O sea, no basta con prepararse y pasar el examen, sino que uno tiene que tener esa química, esa conexión con el público. Si no se tiene, pues no se consigue. Claro. Y en el caso del Santo se promocionó muy bien esa figura, y aparte con un luchador de buen nivel, pues creo yo que lo llevó a planos estelares. Pero, por ejemplo, caso Mil Máscaras, él es ídolo, pero en Japón. O sea, ahí ya más que el Santo, Mil Máscaras es mucho más valorado, que aquí también lo fue, por supuesto, pero... si allá los pone uno a decidir entre Mil Máscaras y Santo, se van por Mil Máscaras. Y cada Kane va adoptando a personajes de los luchadores mexicanos en diferentes culturas. Creo que Blue Demon es más reconocido en Estados Unidos, sí, que lo que es el Santo. Y actualmente Dr. Wagner, cuando tenía máscara, esa máscara la promocionó muy bien en todo el mundo. Entonces hubo una época muy buena de Wagner y actualmente pues también con Rey Misterio, que... si bien es norteamericano, pero nació en San Diego, que casi es México, ¿no? Tijuana, pues tiene esta tradición, ¿no? De lucha libre mexicana que sigue en planos estelares actualmente, ¿no? Entonces se le reconoce ese estilo muy propio a los luchadores mexicanos. Hablábamos en el corte, José Ángel, de un punto que tocas ahorita, el carisma por parte de luchador. Poníamos el ejemplo de Cien Caras, de Carmelo Reyes, uh-huh. Un hombre que sin decir palabra alguna, únicamente vociferaba algunas cosas, pero generaba que toda una arena se le fuera encima. Ese público en esa época, tú corrígeme por favor, parecía ser más afín al luchador técnico, uh-huh. Al Rayo de Jalisco, a Atlantis, el mismo Santo tuvo que cambiarse de rudo a técnico. En la actualidad, ¿sientes que la gente, que la nueva afición, el nuevo aficionado, es más tirado al lado oscuro, por decirlo de esta manera? Creo que sí, creo que actualmente el rudo es el más despreciado, pero a la vez adorado por la afición. Uh-huh. Creo que depende mucho de épocas, ¿no? Y creo que actualmente, pues es época de rudos. Es época donde, para ser técnico es bien difícil hoy en día, porque tiene uno que convencer. Y aquí en México, también culturalmente, se corre el riesgo de convencer, pero a la vez ser soberbio. Convenzo, pero convenzo también que soy un niño perfecto y entonces eso tampoco me lo perdona la sociedad. Entonces, si me vuelvo un técnico querido, a lo mejor soy un técnico buena onda, ¿no? Como Super Porky, que no tenía el físico deseado, pero era carismático, ¿no? Y también Choker en su momento, ¿no? El guapo, que como técnico también funcionó muy bien. Y en ese caso el técnico de aquí tiene que ser más de ese estilo, o de plano ser un técnico perfecto que convenza, que Místico en su momento convencía a todos, hasta que pasó eso de que se volvió un tanto fanfarrón, soberbio, ¿no? Y ya no funcionó tanto el personaje, y creó toda una historia ahí con cambios de nombres y demás. Y en cambio el rudo, pues uno lo entiende como un salvaje despreciable, ¿no? A veces querido, a veces odiado, y Carmelo Reyes tenía eso, ¿no? Con máscara era... un físico impresionante, sí.
de gran tamaño, hombre de rancho, ¿no? Entonces estaba Lagos de Moreno. Lagos de Moreno, sí. Jalisco, ¿no? Uh-huh. Y luego con sus hermanos, eran tres destructores ring que acababan con todos. Le quitan la máscara, aparece un señor bien parecido, ¿no? Que muchos se les hacía guapo, pero siguiendo siendo rudo y violento, ¿no? Hay mucho de ese lenguaje corporal que tienen los luchadores que funciona, que también lo tienen que saber manejar. Actualmente, digamos, hay un luchador que se llama Hechicero, que tiene muy bien manejado ese lenguaje corporal. Sabe cómo trabajar la lucha libre, hacer que el público se meta. Caso de Exóticos, ahorita Dulce Gardenia, funciona muy bien, porque está manejando muy bien ese lenguaje corporal. Transmite mucho con la lucha libre, pero la base es que tiene que saber lucha libre y entrenar y funcionar. El tema del cambio de nombre. ¿Cómo se maneja esto? Porque de repente, ¿quién es el dueño del nombre de un luchador? ¿Le pertenece a ellos? ¿Es de la empresa? ¿Quién crea en la actualidad ese personaje? Porque el Hijo del Santo se ha mantenido siempre en una línea, ¿no? Con los derechos del nombre del padre, el mismo caso me parece que de Blue Demon, tú me corriges. Pero, ¿qué pasa con ese tema de los nombres? ¿Y cómo afecta la carrera de un luchador? Ahí es un tema de propiedad intelectual, derechos de autor, que uno si revisa la Ley Federal de Derecho de Autor, está contemplado inclusive el registro de personaje luchístico. Lo que pasa ahí que este registro cuesta una cantidad algo así como entre 3 y 5 mil pesos y se tiene que renovar cada 5 años. Y generalmente el luchador proveniente de escasos recursos no tiene esa cantidad, ni la preparación, ni el conocimiento para registrar un personaje. Entonces él entrena, se prepara, por lo que decíamos que es una labor catártica de pasión y eso, y cuando resulta que sí es bueno el muchacho, entonces le ofrecen un personaje para luchar, o él mismo lo crea, y entonces con ese pues, va consiguiendo trabajo. Pero luego hay empresas que en AAA es muy sonado, que registran el nombre del personaje, como el caso de La Parca, que fue muy, muy soñado. Como 20 parcas ya. Hay un montón de parcas, sí, ¿no? Sí. Y entonces La Parca queda registrado con la empresa, y cuando el luchador, que ya no estaba de acuerdo con las condiciones que ahí se tenían, pues abandona la empresa, pero no se puede llevar el personaje. Ellos no saben de derechos de autor, no se asesoran, no hay algo especializado para defender sus derechos, y acaban por cambiarse de nombre o llegar a un acuerdo, ¿no? Que a veces es desventajoso, ¿no? Luchar para que tú ganes dinero, pues tampoco, ¿no? No es muy bueno. Y entonces hay algunos que ya los más preparados saben, ¿no? Y ya como luchadores tienen que decidir, a lo mejor me conviene tomar un personaje, pagar esa cuota porque me va a sacar adelante ese personaje, o bien construyo uno propio, pero yo mismo lo manejo, como fue el caso del Hijo del Santo, Blue Demon, los más preparados, que sí tuvieron mucho cuidado de proteger esa identidad. Y entonces después de eso, hasta explotarla incluso en otro tipo de productos, ya más ligado a la mercadotecnia y licencias. Doctor José Ángel Garfias, profesor e investigador en la máxima casa de estudios, un experto, como usted lo acaba de escuchar, en este episodio de nuestra cultura, en este pedazo de nuestra cultura tan maravilloso que es la lucha libre. De verdad, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, un gusto, y vayan a las arenas, síganos, tenemos anualmente un coloquio de lucha libre en septiembre ahí en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas, ahí los esperamos. Hasta político es el asunto de repente. Uy, en la lucha libre tocamos todos los temas. Ahí está Super Barrio, por ejemplo. Sí, cara. José Ángel, muchas gracias. Un gusto. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa. No se vaya, por supuesto. Mantenga la sintonía aquí en el 88.1 de frecuencia modulada, en nuestro canal el 8.1 y también, por supuesto, en nuestra plataforma de YouTube. Muchas gracias por todos sus comentarios, por todos sus puntos de vista. Gracias por escribirnos también a nuestra cuenta de Twitter, @jet1403. Y lo invitamos a que se mantenga en sintonía. Después de una pequeña pausa, vamos a analizar dos temas fundamentales. Ya lo hemos platicado con usted al inicio. Vamos a hablar de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a hablar también, por supuesto, de la Ley Bonilla, dos asuntos que han dividido muchísimo la opinión pública, pero que poco a poco han ido tomando ya su camino, han ido tomando ya su derrotero y han dejado a mucha gente, pero mucha gente insatisfecha por la manera en cómo se han realizado. Hacemos una pausa y regresamos con más.